Hey. Ahora sí. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a Luisín Jiménez Podcast. Como toda la semana. Oh, Está aquí vamos a dar la bienvenida al líder, Luis Romeo Jiménez, Cabinero. Amigo mío, y esta maravilla, por Dios, dándole gracias al Señor. Tú sabes que hoy me di yo cuenta de que tengo cabeza. ¿Por qué? Porque oh, me he pasado el día entero con dolor de cabeza. ¿Verdad? Entonces, <laughs> cuando yo me quejé en mi casa de mi dolor de cabeza, la esposa mía me dijo: Pero tú siempre dices. No te quejo, tú siempre dices que, que nada más le duele la cabeza, que, que tiene, tiene cabeza, así sí. que aguante su dolor callado ahí. Bueno, uno que estuvo adolorido últimamente, pero ya está aquí con nosotros, pichar, bueno. ¿eh? Sí, tiene como pinchar <laughs> Bueno, saludos, buenas noches. <laughs> qué Fundo bueno. Ortiz? Qué bueno, gracias Bolívar Valera, gracias a mi diputado de siempre, Luis Jiménez. Muy bueno. A el diputado de nosotros y asesor. No, que rechazó una, una candidatura por la 1. ¿no? Rechazó una oferta buena. <ríe> está <ríe> cómodo, está fresco. Y qué, no, que ya se completó la boleta. Pues, ya está bien. Era sí. tú que ibas Ya no, pero yo apoyo al que va. Luis, la gente te estaba esperando con esa boleta. Ay, no, ay, ay, ay. ay, ay, ay. Eso ay, mano a ay. Mano, mano, Luisín. ¿Qué cosa ya tú no haces en la política? No, está porque mira, esa. mira que es lo que me pasa a mí ya. En la campaña es muy corta. Ahora. Sí. Y entonces se vuelve muy intensa. Y yo no tengo fuerza ya para salir a joder con. con, con. Eso yo lo dejo a ustedes, los muchachos. <laughs> pero, 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 pero. Que ya tú no tienes fuerza para, ¿Para joder qué? con. Con ese tigueraje, con ese tigueraje. Eso que hacíamos nosotros llevar la cerveza. Ay, mi madre, no, no. Tanque de plástico cerveza. Pero que la cosa la política ha ido cambiando, Luis ¿En qué? ¿En qué? ha cambiado tanto que los partidos son el Partido Reformista, el PRM, ah, bueno, el PRM nuevo. No, pero te digo. Desprendimiento del PRD. Yo he hecho una política sin cerveza. El PLD. No, Luisi, pero es verdad. No, hay, por ejemplo José Horacio, Omar, o sea, hay, hay una nueva generación. ¿verdad? que yo por ejemplo yo hago una política con instituciones, con hogares de ancianos. Bueno, pero, bueno, pero una de las razones por las que tú tienes tanta admiración es por eso. Sí, o sea, yo he hecho una política sí, diferente. diferente, de hecho. Mi política se ha basado en ayudar en la generalidad. En, no, y no, en ayudar en cosas básicas y muy neurálgicas. Sí. Que a la gente le hace falta, pero tú has luchado por lo del CAI. Pero tú no, gracias a Dios, tú no tienes la necesidad de eso en tu familia. Pero tú la ves en el otro. Sí. sí, pero él sabe pero es que... él sabe que tú puedes hacer todo eso. Es verdad. Y el último día, si no busca 3 millones de pesos, no gana. No, y a partir de mañana... No, si ¿sí eso cambió. No, no, cambió bien. a dónde. Pero espérate, espérate, espérate. Boli, espérate. Hay, que, hay que informar, porque este Dime. programa hay que ponerlo en contexto. Saludos para los rolones fuiste, que andan por aquí. Cuando tú fuiste candidato, nosotros Dime. lo hacíamos de una manera y Boli dice que cambió, y es verdad. Entonces yo llevaba una carpa, cuatro tanques con hielo, cerveza, hermano, mano. No, no, mano no. aquí viene Luisín, y tú le vendías a la gente... Un producto que era Luisín, lo que iba a hacer por ellos. Eso es en el estilo de la calle. No, pero espérate. Porque entonces... el perfil de Boli es de que viene de una familia educativa, Perfecto. tiene un colegio. Boli no puede estar saliendo a brindar cerveza como hice yo, que no tengo colegio. <laughs> pero lo Zabala que, la brinda, Zavala la, la brinda. No, siempre. pero el equipo lo hace. Yo no la brindo, pero así. sí. El equipo lo que tienes que decir que ya eso cambió. Pero en qué Ay. cambió? No compre los no, no lo delegados y ponle el babero no, a, a gente tuya para que tú veas. Es sí, Cuando tú fuiste candidato, tú no existías. Aquí, pregúntele allí, que fue el último. Pregúntale. Pero el no, que no tiene delegado, los agentes de tu partido te roban los votos. Lo de tu partido te roban los votos ¿verdad? porque la, la diputación hoy, tiene hoy, el inconveniente, hoy. tiene el inconveniente de que tus enemigos son los compañeros tuyos de partido. No tire, Luis. Bueno, donde hay seis, salen tres, dos y uno. Soñador, Raimundo. Tres de un partido, dos de uno y otro del otro. En una boleta hay seis y nada más ganan tres. Los enemigos tuyos están ahí adentro. Boli, certifícame eso que tú fuiste Lucien. Mira. Porque Lucien fue candidato fue diputado. Pero no hace 20 años, ¿no? No, pero espérate, <laughs> es que eso cambió. Boli, certifícame eso. Sácame no, de esta Ciertamente buda. lo que dice el líder. No, Boli, no me lo hagas. No, ciertamente por... lo que dice el líder. Si tú no te blindas ese Ay, día. coño! Ok, hiciste si los trabajos, los mano a mano. Yeah. Tú puedes tomar cancha que el, toma el Ministerio de bien, Ellos, el Ellos se dieron cuenta que el, el voto electrónico quitaba una parte de la mafia. Y lo ah, quitaron el voto electrónico. Un problema. El voto electrónico elimina el dinero real que se mueve el día de elecciones, que es la contadera de actas Que se gastaron unos cuantos de En el voto electrónico. Tú lo sabes. Bueno, bueno, y no bueno, cogimos para la junta una vez a buscar unos votos, Luisín. Pero una urna mía apareció por, por la finca <laughs> mía. Con el voto electrónico se sí, había quitado esa mafia. O sea, era ya salió el resultado, no había que contar. Ahora no, mi amor. Ahora hay que contar sí. de, nuevo. de nuevo el voto a Y voto le pongo los palitos. ¿todavía? A José Horacio, que es un soñador y un buen amigo. Tengo que presentar a José Horacio, un muchacho. Sí, buen tipo, yo sé. Se paró yo en dos sé. patas eh, le sí. Eh, sí. Yo le decía, él habla de la nueva política. Le digo, no, 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 no hay nueva política. Hay nuevos actores y es la misma la política. Y la política sigue siendo la misma. Es, es la, la misma. Economía? Tú, José Horacio, estamos, misma el, estamos intentando. Claro. Claro. Es la misma. ¿no? Señores, pero, pero estamos viviendo un proceso donde, donde tú no puedes ser ni sincero para ser político. Tú no puedes ser sincero. O sea, ser honesto no basta. Uh -uh. Ser preparado no basta. Si tú das una opinión de algo que, que la mayoría del pueblo no está de acuerdo en términos de. de, de de género, en términos de, de aborto, en te descalifican. ¿Los temas tema neurálgicos? Te descalifican. ¿Las tres causales, por ejemplo? Pero las tres causales Ay, se han ya, llevado ya, más de 10 diputados. Ya, ya, ya. El tema de Haití, tú no puedes decir en medio de una candidatura, por ejemplo, que tú estás de acuerdo con que República Dominicana y Haití resuelvan su problema. Si bien. lo dices, es como diciendo... Que tú quieres que seamos haitianos porque no, te, no le interesa interpretar. ¿Y quién te obliga? Porque tú puedes tener un pensamiento y tienes que llevarlo hasta el final hasta que te muera. No, aquí para. Te obligan pa, entonces. No, no, el sistema. El sistema te obliga pues seguimos, a decir cosas que tú no sientes. Entonces. Aquí hay que tener una posición fuerte contra Haití, fuerte contra Haití, obligado. Aunque tú en un momento digas, coño, pero ven acá. Nosotros compartimos islas. Déjame... Ay, atrévete a una vaina. Sí, atrévete. ¿Cuánto hay que tirarse en los bolsillos el día, el día de la vaina? Yo gasté 3 <laughs> millones y medio. 3 <laughs> millones y medio en papeleta. Es de 200, de 500 y de 1000. ¿Cómo el político aspirante tiene que salir a partir de mañana a la calle? Que estamos en diciembre. ¿Cómo es? explícale pa, pa, porque hay muchos aspirantes que no ven es yo, eh, yo estaba en un congreso estaba en un congreso de, de política Luisín ¿de qué? De, de... ¿y qué aprendiste? ¿quién es no? el maestro Rogelio Renau? no entonces, No, era fuera, él, era háblame fuera. del que ha ganado 15 veces aquí ¿quién es? Yo, no, técnico, no no no. teórico técnico, sí, mucho, mucha gente de Pacheco si lo da Pacheco yo voy no, pero espérate Pacheco. que cada vez que va a ganar entonces tú te estás Pacheco. quejando de que la política es la misma él estaba buscando un curso, un taller donde tiene que cambiar sí. la en política a mí no me interesa que cambie ¿Cómo debe, Oye, aquel, lo que te voy a decir. A Oye, yo te voy a dar mi posición a mí de este país ya. Yes. Con relación a la degeneración. Mm. La degeneración. Tú verás. Con relación al apoyo a corrupto, Con relación a, a las barbaridades que se ven. A la degeneración. Este país tiene que tocar fondo ya. <laughs> para que de abajo surja algo. ¿Tú crees? Sí, porque la perversidad paga. Un ley. Los hombres serios no valen cinco pesos. Eh. Una mujer digna no tiene acceso a hombre bueno. La chapeadora tienen todos los ricos. Es así, hermano. ¿Cuál es el milagro Dominicano? Es ¿Cuál así. es ese candidato que puede ser un no, Miley no, Dominicano? Aquí todavía eso no. Está loco, muchachos. Aquí aquí la mucha los sí, partidos, aquí son todavía, partidos son demasiado fuertes tíger, eso no corre, aquí todavía. Los partidos son demasiado fuertes. Tú vas por el PLD y saca una cuota aunque nadie te conozca porque es un partido tú vas por el PRM y saca una cuota tú vas por, por, por los partidos grandes y saca una cuota pero no dice que Darian Vargas va a ir como candidato independiente solo para ser ministro de educación y, ¿Y qué candidatura es, 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 que es que eso no, es que él sabe que eso no se puede qué candidatura es eso él, te, algo tiene que pasar no que pero él, mi amor él puede ser candidato independiente a una posición electiva el ministro de educación no es electivo claro él sabe que eso no se puede está bonito lo que él dice eh, pero él sabe que eso no que se el, puede. Hay un abogado, bueno, el hermano del animal creo que es que, es fia, sí, que también va así. Pero es Lo candidatura abogado. electiva. Exacto. Él Debe puede ser. ir, electivo sí, un okay. rey de una diputación. Dime por favor, dime por favor, nada más rápido. El joven, el joven candidato, primera elección, ganó primaria ahora en octubre, este es su primer diciembre como candidato. Ay papá. ¿Cómo debe salir? No vaya para los barrios a, a hablar teoría y hablar pendejada. Tú vas a que... llevar ley y vaya. Lo... A los barrios no le interesa ley? esa vaina. Eso es lo que van a votar por él, Luis. No le interesa. La ningún... propuesta, la propuesta. No, lleva soluciones. Yo, no prometa. <laughs> Lleve soluciones, no vaya a hablar disparate. la me? ley 150. <laughs> Nadie le interesa esa vaina. Arréglele la casa. Hey. Resuélvale el problema. Sí. Eh, págale el colegio. Son un menudito. Remolera, 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 remodelando la casa. A la señora, cómprale una máquina de coser y, y, y gánate esa familia. Pero no hablándole, pendeja La gente está harta de, 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 de que tú le vayas a decir que van su a cajita, Su cajita, su cajita. Tiene que darle su cajita y, da, y su pero, cuarto para que beba. Pero le piden a todito y todito <laughs> le dan. El boli le da, tú le das. Le da el morado, le da el blanco, le da el azul. Y votan por el que le da la gana, Luisín? ¿Por qué los riferos se han apoderado del Congreso? Porque, porque andan tienen, con por, cuarto. Porque tienen cuarto. ¿Cuáles leyes tienen los riferos? Y no, y no saben ni hablar. ¿Cuáles leyes tienen los riferos? No, hay buenos banqueros, hay buenos, hay, hay buenos, Buenas, bueno, bueno. bueno, bueno, no, son Buenos, son buenos, son buenos, son amigos pero nosotros. Son, amigo, son amigos. No ninguno, ninguno, okay. pero son buenos. Son buenos, son buenos, pues resuelven problemas. Andan con cuarto en los bolsillos. Atención Zavala, que es el candidato mío ahora. Zavala va como regidor. el, regidor, el regidor Ahora en febrero, bueno. el 18 de febrero. Pero Zavala tiene un trabajo hecho. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero hay muchos muchachos jóvenes. Sí, pero, no como pero... quiera tiene que gastar. <laughs> tiene que gastar Zavala, <laughs> no llegue. Bueno, hay, <laughs> Cuídate de esos, eh, esos sábados en la tarde el santo domingo este, <laughs> hay, se bebe en los tres brazos. <laughs> Ay, joder, hay este problema. Yo No había visto un sitio el que beba se más se romo que el, el santo domingo. Se se ¿Cómo te señor? Señores, Santo Domingo este es el lugar donde más romo se bebe del mundo. <laughs> ¡Seguro! Más que Villamella. Tú eres loco. Tú vas a comparar eso. <laughs> Santo Domingo este. ¿Quién? Hermano, mire. En el dique, en el Osama. Que Ay, a ti te tocaba. Ay, mi madrecita. ¿Al colegio? O, pero tú tenías a, a, atrás del colegio, abajo. El colegio. Yo bajaba. Ahí aquí, ahí ven, cremí, Yo cremí, bajaba para el dique a jugar billar con los con tigres. Con los tigres. ¿Y cuánto dejaba Sí. No, pero que eso. Dejaba, no, resolviendo problemas. Entraba a una casa y veía un niño con un problema. ¿Qué le pasa <laughs> al niño? Súbelo aquí. Su receta. Eh, no diga que vengo el sábado que viene. pero ok, pero, ¿no? okay, pero eh, ya, para finalizar la parte electoral. ¿Cómo es la parte de que con, Llévale la, la caja de comida y que le deje dinero para beber? Y no, y, y no debe, tú no deberías no dejar dinero. Si no, no le dejas dinero para beber, en la <laughs> mitad de la caja. Pero es mejor echarle bebida a la caja entonces. No, no, tú le llevas cinco cajas y dos mil pesos. <laughs> ya. Ficó esos dos mil pesos para cerveza, porque esa cerveza y ese ah, trago no, acá, acá. Que si no hay la, manera. Que si tú le pones un litro en la caja de no, ese no es romo. Ese era es la Navidad, es el de hoy que nosotros queremos. Señores, el PLD mejoró lo que hacía el reformista. ¿Cómo el sí? PLD aprendieron sí? Aprendieron de los sí, balagueristas. Sí, y mejoró. El PLD pierde las elecciones, se dividen, vaina ya, el pueblo se saltó. Pero lo que hacía el PLD en campaña había que respetarlo. Claro. Había que respetarlo. Esos tigres, esos tigres te daban. 10 mil pesos un dirigente. Y llamaban a la esposa del dirigente. Doña, le di 10 mil pesos a su marido y le mande 5 mil a usted. Por, Tú sabes que el dinero de la mujer va para comida. Claro. Y el del tigre va para la calle. ¿Que o para pa otra mujer. Es son, así. Son cuartos de Los ¿Qué presos. Lo, ¿qué bueno. La Junta Central Electoral dispone que los reclusos pueden votar. Van a ser un padrón penitenciario, Boli. Eso yo quiero, eso yo necesito leerlo bien, que me lo expliquen bien. Bueno, viene un padrón penitenciario donde se le va a permitir al recluso votar. ¿Quiénes, ah, pero... ¿Cuáles recluso, recu, reclusos pueden votar? Ah, no, son Los que no están condenados definitivamente. Ustedes saben que hay muchos reclusos que están presos y no, su caso no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Qué es eso? Es que, o están en primera instancia. O están en apelación, o están en casación, no han sido condenados definitivamente. O sea, en República Dominicana van a poder votar los presos preventivos y van a ser un padrón penitenciario. Más de la mitad están en las condiciones que tú dices. Sí, hay una la gran mayoría. Parte. Más de la mitad están sin ser juzgados. Hay gente que tiene 10 años que nunca han ido a un juzgado. Entonces, hay muchos países, hay muchos países. que permiten que los presos voten. Hay unos países, por ejemplo, en China, por ejemplo, solamente los condenados a muerte no pueden votar. Okay. Pero tú estás condenado por un delito menor y puedes Vota. votar. Aquí no, aquí el reglamento que se aprobó es que si estás condenado por lo que esté condenado, no puedes votar. En P Nueva Zelanda, por, por ejemplo, uh -huh. solo las personas convictas por fraude electoral o corrupción pierden el derecho al voto. Solo por corrupción o fraude electoral tú no puedes votar. Uh -huh. Está bien, porque tiene que ver con En Nueva Zelanda. Está bien. Eh, en Europa hay muchos países. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Bolí. Aunque un individuo no esté condenado, vamos a, vamos a ponerte este escenario. Porque es que yo lo que creo es que el voto de un hombre serio y el voto de un delincuente no puede valer lo mismo. Además, una de las cosas. Para que... que... Al no estar condenado, tiene la presunción de inocencia, Luis. La presunción de inocencia, a menos que tú no hayas cometido un delito que solamente esté esperando condena. Porque, por ejemplo, tú admitiste un crimen. Ajá. Tú admitiste un crimen, yo maté a ese hombre. Yo lo maté. ¿Tú lo que estás esperando es condena? Tú estás arrestado por el crimen de ese hombre. Cuando interrogaron, si sí, yo lo maté a él porque me debí un dinero. La justicia lo que te puede buscar atenuante, a ver si tú lo mataste. Para por, reducir por, la por, condena. Pero tú estás, tú estás previamente condenado porque tú lo admitiste. Señores, ¿y ese tipo puede votar para decidir unas elecciones? Cuando un hombre de. Cuando el doctor Cruz y Minian va a votar y el de ese vale lo mismo, el voto. No, be. El de un delincuente y el de un hombre serio vale lo mismo. Pero yo te pregunto a ti una cosa a ti, y al boli. Pero una de las cosas que pierde cuando usted está preso son los derechos. Ya no. Oye, ¿pues usted que, que lo dejen que lo pongan en un patio ya entonces? No. Bueno, cuando tú estás preso, condenado. Porque eso es lo que la gente tiene que saber. Existe lo que se llama. Eh, la autoridad de la cosa irrevocablemente jugadas si ya tú has sido condenado, pues aquí ya no vas a poder votar. Ustedes lo que están lo que están en arresto domiciliario pueden votar. Hay una cantidad que están en el arresto domiciliario. Pueden votar. Que están su juicio de la justicia y aún no han sido condenados. Pueden votar. Pero la pregunta todos es. Todos los condenados por corrupción. Todos los presos por corrupción en el país pueden votar porque aquí no hay condena por corrupción. ¿Quién aprobó eso? eso, no va el... eso no la va Junta para... Central Electoral. Ah, un pues, reglamento. Hizo un reglamento. Momento. Ah, pues es un reglamento y por eso le veía a la Cámara de Diputados. No, eso no, veía. no, no. Porque la Constitución te, te, ¿no preserva, lo, te preserva los derechos. Okay. Y la Junta hace un reglamento. Ok, pero eso va a ser. ¿A cuáles niveles, por ejemplo? Ah, no, presidencial nada más ah, okay. ahora. Presidencial, ahora presidencial nada más. Nada más. Okay, okay. Pero déjeme decirle algo. Es bueno que la gente sepa que en el país, por ejemplo, solamente hay como 25 o 30 mil personas guardando prisión. Que no, no hay tanto. Que pre... no, sí. Sí. No, no van a decidir, pero... Han descongestionado mucho las, las cárceles. Ahora te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Podrán entonces los políticos ir a hacer campaña a las cárceles? A llevarle comida, a llevarle peluquero, a hacer cosas. Sí, sí. Ellos van. El horario va a ser de 2 a 5 de la tarde, que ellos van a poder votar ahí adentro. Va a ser rápido. Sí, va a ser rápido. Porque es que es, es, están es, ahí es, mismo? No, además que están inventando, es un invento. A ver cómo sale Un eso. piloto, no, un piloto eh, se más bonito. Un, un invento. <laughs> a ver cómo <laughs> me imagino que van a, a ver cómo eso. pueden hacerlo. Ojalá, porque déjame decirte una cosa. Porque hay... no puede ser municipales, porque no, no, ellos, digo, eh, pero... un tipo de agua está preso aquí. Ah, pero hay una cosa especial. Ahí adentro y si se roban los votos, está bien porque está, está preso por robo. Exacto. El, 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 yo lo que te apuesto es que ahí hay tigres comprando votos allá adentro. Claro. Y si se roban una urna, el tipo que se la robó está preso por robo. Yo te apuesto a ti que ahí hay un don alco comprando oh, oh. votos ya. <laughs> Eso es lo que yo te iba a decir, Luis. Pero si se arma. Pero le quitan el documento que la cédula, ¿cómo va a votar, Luis? Si se arma un dineral afuera, o sea, aquí, aquí, en cualquier centro afuera, tú ves que hay un. un, un... Un meneo. Ahí adentro vas a una corrupción pero muy claro. grande. Yo no sé cómo ellos lo van es a un hacer, pero eso te digo que es, es un invento. Aquí afuera lo que tú haces es penado y te meten preso. Pues ya, ya estás preso. Lo que haces es porque ya estás es preso. Que nosotros no creemos? hay un solo preso es... por delito electoral. No, no, no solamente eso. Que el que está preso ya está preso. Y todo el mundo sabe los grupos que compran cédulas. Es más, aparecen las cédulas al final. Las cédulas aparecen por funda. Que la cédula es para que tú no votes por alguien. Si te compras la cédula, eso es claro. claro. O sea, no, porque la gente. Por. Si sí, no, la es gente para... dice que hay que comprar una cédula son tantos. No, mi amor, estoy quitándole voto a una gente que está. Claro, porque yo te doy mil pesos para que tú votes por mí tú votas por mí si quieres. Exacto. Pero si yo te quito la cédula, que, y tú, yo eres sé que tú eres de otro partido. Claro. Porque tú te el pa... Yo sé que claro. quieres son los pereledistas. Claro. me van a con un padrón o le van a hacer un padrón porque ellos no tienen documento ahí adentro? Entonces, eso, vamos a, a ver, va vamos a ver cómo sale. Eso te, eso te ha enredado Vamos a ver cómo sale eso, señores. Nosotros tenemos un invitado. Tenemos un invitado aquí, Premium. Nanao Motor, ¡Ay! mi hermano. Nanao. Qué motocicleta de hombre. Bueno, mi hermano. Hermano querido, algo ahí mismo. Señores, Nanao Motor viene, entre otras cosas, a enseñarle a los muchachos jóvenes cómo hacer dinero. Y el que oye bien, el que sabe hacer dinero no debería pagar impuestos. Es Colaborando que está. Siempre he dicho que en las universidades deben enseñar a la gente a hacer dinero. Sí. Deben enseñar a la gente a hacer dinero. Pero la carrera es para que tú hagas dinero. No, no necesariamente. Un licenciado en finanzas es para que haga dinero. Un licenciado en finanzas, pero ahí lo que no, es pero no, no, pero no te enseñan, emplearte no te enseñan a hacer dinero. A hacer dinero, no a que... invertir para para, para para sacar aunque si sí hay universidades bueno que tienen los planes de negocio que te hacen un plan de negocio bueno, ya, plan de más de, de ganancia de de proyección lo más que el nosotros una persona es práctica que es, que es lo más que esto, es emprendedor no no y es práctico exacto es práctico no, tú no te vas a sentar con él a hablar nueve horas para que él te explique que, que, no. qué es yo qué nada hermano dime cuéntame eh, gracias, hermano, por la invitación. ¿Cómo te fue en la feria que te vi con mis amigos Loteruel? Me mandaron fotos y de ah, todo. Boli, no dejaste plantar. Estaba, estaba de viaje. Se quedó una picadera carísima ahí. Ah, hey, picadera sí, carísima. te vi ahí, activo. Hermano, eh, bueno, agradecerle de nuevo a ustedes la invitación, hermano. Eh, me siento muy contento realmente, Boli, porque no sabía que el podcast anterior. Mira, ah, mira ahí. No sabía. Hey, hey, ahí, no, ahí sabía no sabía no, no, que eso iba a ser tanto impacto. Yo no soy figura pública y tengo ahí en el podcast con ustedes 182 mil reproducciones. ¿Tú te, ¿Te imaginas? imaginas? Pero es una cosa increíble. Pero no solo eso. A la plaza donde voy, la gente me identifica. Pero ya este mi uniforme, señores. ¿Qué? Ya este uniforme. Y agradecer que vamos a hablar aquí en este podcast en el día de hoy. Realmente, cómo hacer dinero. Vamos señor. a ver cómo hacer dinero, no, no. vamos a hablar cómo hacer dinero. Y, y que la gente que no se que no se ofenda quizás por algo que yo vaya a decir no no dilo no, que tú quieras que, que, que no se, se ofenda sienta, ama, que porque se hay logra. gente muy sensible que se ofenda y que se vamos ofenda. a hablar vamos a hablar con ejemplo de personas que han, que han conseguido dinero por ejemplo reales no personas millonarias de redes hay, ¿Hay muchos... millonarios de redes. Sí. Sí, aquí hay mucha ¿Cuáles gente. son los millonarios no, 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 Aquí hay mucha gente que Pero habla. ¿De redes No, de, de las redes sociales, aquí hay personas que te hablan de millones. Señores, le, le han faltado el respeto al dinero. Tengo 300 millones, tengo 500 millones, tengo 100 millones. Pero señores, yo creo que la revista Forbes, la, la que sí, me califica, sí. está errada. Aquí es que están todos los millonarios del mundo, hermano. Y, no y, son... y es que el papel aguanta todo. Es que el papel aguanta todo. Aquí hay programas de finanzas, señores, ¿qué que van personas que. No le cuesta nada decir que tienen 700 millones de pesos. ¿Tú sabes Pero por qué, no, Luisín? No. ¿Tú sabes por qué hay que creerle? Porque él sabe el esfuerzo que hay que hacer para hacer cuarto. Chacho. Correcto. Él, él sabe cuál es el esfuerzo, las cosas y los negocios que hay que hacer: emprender, fracasar, pararse de nuevo. Sí. Y tú tienes la calidad sí. moral para decir cómo hay que hacer los cuartos. no, nah, nah, sí, sí. ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir cuartos? Mira, vale, mira. Una por, vez. Bueno, de vamos al mambo. Mira, <laughs> algo que me preocupa mucho a en eh, todo lo presente. Es la cantidad de dominicanos que están emigrando al extranjero quedándose ilegal. La famosa huelga. Eh, la famosa... No, 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 no. Personas que tienen su, 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 su papel ilegal. Mm. Porque aquí está pasando algo que yo diría que es un crimen empresarial. ¿Cuál es? Y es que la mayoría de empresarios, ya cuando una persona tiene 35 años en adelante, ya piensan que es inútil, hermano. No lo quieren contratar. No lo quieren contratar. Yo te puedo poner un ejemplo. Una vez estando yo en Atlantic City, voy a un supermercado, y veo una señora, en primero le llena de tatuajes, con Piercy, tenía que tener, sin mentirle, 75 años. Y cajera, hermano, pero eso es allá. Allá. Eso es allá. Pero aquí, señores, aquí no, aquí una gente ya de 35 y 40 años es totalmente inútil. Entonces, hay personas que recién, eh, cuando tienen una empresa, 15 o 20 años, una liquidación. Vámonos con la liquidación. Vámonos con la liquidación. Con la liquidación. Oigan, oigan bien, oigan bien. Usted que tiene su liquidación a tiro de G, cuando le den su liquidación. ¿Qué debe hacer Nanaón? ¿Qué debe de hacer? Si te dan, aquí hay personas que reciben de 3 a 4 millones de pesos. Sí, ligación, claro. O sea, personas realizadas. ¿Qué tú debes de hacer? A veces no te lleve mucho si eres hombre de la esposa, porque a veces hay es esposa. Sí, 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 sí. ¿Cómo sí, es? Sí. 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 No, 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 Si tú no quieres fracasar, hay esposas que son muy productivas. Pero hay otras, hermano, que son como una Chevrolet de ocho cilindros. ¿Cómo la Chevrolet? Que consumen, 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 <laughs> consumen, consumen, consumen. Eso no lo aguanta nadie, hermano. Hay una versión no, para hacer y Ni los Emiratos Árabes aguantan eso. Ahora, ¿qué tú debes hacer? Oye lo que tú debes hacer. Te voy a plantear un negocio que es extraño, pero te puede hacer rico. Te puede ganar 100 mil pesos trabajando una sola vez a la semana. ¿Cómo? Vendiendo plátano. ¿Plátano? ¿Cómo Correcto. vendiendo plátano? No, no. Vendiendo plátano. Explícame. Hermano, copio. Mira lo que traje aquí. Busquen ah. su calculador en su casa. ¡Ay, ay! Vamos, ay vamos, 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 atención! Vamos, ¿Tú sabes cuánto cuesta un plátano en finca? Tú tienes dos millones de pesos, ¿eh? Sí. Es más, tú, un millón de pesos. Un millón. Un plátano en finca, te voy a decir porque yo he vivido la experiencia. Claro. Te cuesta siete pesos. Ayudándolo, pero es más barato. Allá. Allá en finca. Ok. Un camión de no, cama corto, cama, vamos a poner una cama larga, te agarra de 23 mil plátanos. Tú puedes traer 23 mil caben Que caben 23 mil plátanos, claro. Pero el fuele un plátano. No, 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 no. no, 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 no. Oye bien, eh. Pero Oigan estás, bien, contando los plátanos mellizos. Eh, eh. ¿no? No, 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 no. Ligado como quiera. <laughs> Está bien. 23 mil plátanos. Agarra calculadora, Luisín. Y bol, da, y bol, bol. 23 mil plátanos. Okay. Ese plátano tú lo traes aquí al mercado. O lo traes a un barrio. Que tú lo vas a vender en un día. Te estoy hablando de cosas ¿Cómo reales. ¿Cómo lo vas a vender en un día? Claro, un camión de plátano te llega al mercado nuevo, que normalmente entran a las 3 de la madrugada, porque los negocios buenos se hacen en el mercado nuevo. De 3 de la madrugada a 8 de la mañana, ya tu camión está vacío. Wow. 23 mil plátanos, tú vendiéndolo a 15 pesos, que es una realidad. ¿Cuánto te deja? ¿Cuánto te deja de beneficio? Y lo compraste a 7 pesos. Lo, lo, pero, pero el doble. No, no, no por ejemplo, si ¿Te son 15. 8 por plátano? 8 por plátano. Vamos por plátano. Es una realidad, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay hombres. También. Que le da vaina. Que le da vergüenza. Ese es el problema. Eh, que le da vergüenza. Ese es el problema. No, no. Le... no que cuando se va a levantar una mujer, eh. no le pueden decir que él vende plátano. No. Porque la mujer, la, la mamá, le dice, ¿a qué se dedica, nanao? Eh. Él vende plátano. Sal de ahí de ese desgraciado. <laughs> Además, es... el plátano no te desacredita <laughs> porque te mancha la ropa. Pero y a mí, ¿qué me importa que la suegra piense <laughs> si así? Si anda con cuarto. Si sí, ando con cuarto, que al final es que eso es lo que ella quiere. No, si manchado, pero con Oye, cuarto. Es al final eso es lo que la suegra quiere. ¿eh? ¿Qué es lo que quiere la suegra? Cuarto. <laughs> ¿Cuánto que quieres? Sí, 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 sí La mayoría solo quieren el cuarto. Ok, 23 mil 23 mil eh, oh, No, vamos, 23 000. 8 mil por, por, por 8 Que tú le ganas cada plátano Sí Por 8 ¿Cuánto es? 23 mil Por 8 2, 2, Por 8, 8 Son 184 mil pesos En un día Pero ok Tú no tienes el camión No compres camión Claro Renta un Ah camión. Tú, no, tú, no, tú no estás de acuerdo que tú una vez se metes en el No, no, un no, camión. no, 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 Porque hay que ver si el hombre aguanta. Porque hay hombres que ya con dos viajes a Barahona quedan en una semana, están cansados. Se achochan. Eh, pero ah, otra cosa, sí, espérate, sí, sí, se achochan. No están con una cuna, ah, uno, dolor en la espalda, <laughs> un, dolor, un, dolor, un dolor. Dame un masaje, te mentor, te pica, una vaina. Se achochan. Esto es para hombres ¿eh? Es que no es para boca chica. no, para no es que Porque aquí hay hombres, hermano. Oye, aquí hay hombres chucho. que son engaños. ¿Cómo los no dos viajan a Barahona? Eh, no, tú agarras temprano, te vas temprano para Barahona. ¿Temprano qué hora? Eh, temprano, te vas a un 5 de la mañana para allá, porque. Tienes que cargar el camión claro. y viene al otro día porque para cargar el camión se va más o menos como un día. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes 183, 184 mil pesos. Mírenlo ahí, señores. Estoy hablando con realidades. Vamos a ponerle que gaste. No, el viaje. que gaste entre el empacador, que quien te lo paque. Sí, 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 Pone sí. 40 mil. No, ponle 50 mil pesos. Entre todo. Y entre le quedan 137. Le quedan 137. Una vez a la semana. Vamos, 137. Estoy hablando con realidades. Esto no es de redes. Que yo lo voy a hacer. No, lo yo lo voy, voy a hacer, hacer 137 mil pesos. No no, 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 Vamos a grabar no, no. eso. 137 mil. Tú lo haces una vez a la semana. Claro. Oye, una vez a la semana, por cuatro. Tú tienes al mes 548 mil rico, pesos. Rico, 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 hermano. Pero qué pasa si vive de la vanidad. Tú, hombre de gimnasio, que nada más piensa estar en gimnasio levantando pesa. ¿eh? Levantando, privando el lindón. ¿eh? Perfume caro, pero no tiene un peso en los bolsillos. No tiene un chele. A ese tipo de negocio. Gátalo. ¿Qué? Gana lo sucio y gátalo limpio. ¿Cómo así? No, que se manche, que se manche, que se ensucie, pero que tenga su bolsillo lleno de cuartos para que después compre su Ferragamo, su Tommy Hilfiger, toda su vaina. Y, y olvídate de que te estén ofendiendo, que estén hablando de ti. La mayoría de gente del Mercado Nuevo, hermano. Tú que sabes de eso, tienen su dinero, pero la gente la vergüenza porque la gente es verdad, quiere. Verdad, el problema es la vergüenza. El problema es la vergüenza. Dice que yo voy a haber estudiado en la universidad para vender no. ¿Sí? Sí, vende plátano. Sí, Venda plátano. lo que deja cuarto. Venda plátano. Mira, yo conozco la historia, Pero perdón, perdón, Naná sí. ¿Por qué nada más puede ser plátano, no puede ser papa? No, primero yo vengo con esto porque ah. tengo sale el truco si me invitan de nuevo, claro. yo le voy a, porque hay que por parte. No, no, pero vamos a por de que no va a traer un víbora por invitación. Es por <laughs> un víbora por invitación. <laughs> es un víbora por invitación. A mí me gusta ser ministra, Claro. No me van a sacar todos los conocimientos. No, no, no. no Oye, hermano, donde yo tengo mi humilde tierra. Jueves de plátano. Donde yo tengo mi humilde tierra en Villa Altagracia Los vecinos míos son vagos casi todos. Son vagos, son vagos. ¿Por qué? Lo, porque el campesino ahora lo que está pensando Es un motorcito para conchar. Me afecta a mi negocio, pero no quieren dedicarse a la agricultura. Por ejemplo, yo he sembrado 30 mates de plátano en mi finca. Y cultivo unos plátanos sin abono, sin nada. Pero enorme, hermano. Porque cada plátano de eso me da. Eh, 30 y 35 plátanos, enorme. Yo le he dicho esos vagos de allá de Villalta Gracia, esos vagos de Villalta Gracia. No, no, no de Villa, son mis vecinos, los vagos de Villalta Gracia. Aprovechen esa tierra que ustedes tienen ahí claro. que, que es de herencia y siempre por lo menos mil o dos mil matas de plátano que le da, señores? En El agri... plátano es complicado pa, para no. no, no es complicado. ¿Es una, cepa? es una cepa. Tú le puedes preguntar. No hay, un <laughs> que, que no, hay un plátano que es una cepa y hay uno que que yo le digo lo buzo ¿Por qué? Esos? Porque hay un plátano que se ahoga. ¿Tú lo has visto? No. Hay un plátano que se ahoga. Así fíjate, que, no, no, fíjate. no fui. Así que tú lo zancochas y coges para abajo del fondo del caldero. Está ahogado ahí. ¿Sí? Ese no. ¿Ese? No inviertas en no, eso. No, en ese no. no. en ese no. Nanao, eso fui a hacer un mangú. Es, para hacer un mangú. Hay que echar 200 plátanos. Sí, hay que echar 200 plátanos. <laughs> Invierten en el plátano criollo, en el varaonero, en el azúcar. Una cosa, Nanao. Una cosa. Aconseja a la gente que en medio del proceso de hacer dinero, controlen los gastos, porque el primer viaje está bien. Se ganó 138 mil pesos. Sí. Pero salen por un restaurante y se ven 60. Ah, ¿Se puede sí. salvar? No, no se puede salvar. Porque el problema es que tú tienes que durar, sacrificarte un tiempo. Boli, uh -huh. los cumpleaños, que es lo pues más noble sí que, que hay un cumpleaños. Es lindo, Luis. El bizcocho lo reparten al final. Sí, claro. ¿Tú has visto un bizcocho que se lo comen comenzando el cumpleaños? No. Entonces los beneficios, tú tienes que almacenarlos para disfrutarlo al final. Solamente pagar los gastos y ir mejorando tu sistema de vida. Pero hay gente que se decapitaliza, acusé al que se decapitaliza. No, es que de una vez, no, es la vanidad también, hermano. ¿Cómo es? La vanidad, la gente que quiere vivir de la movie, que yo tengo, que yo lo otro, porque aquí hay gente que son muy feliz, muy felices y, en redes, en, por ejemplo, en el Instagram, sí. que tengo esto, que suben una carne, que suben esto, pero no tienen una casa, no tienen un vehículo, no tienen nada. Entonces, porque se dejan de llevar de un sistema creado por muchos ricos. El sistema. O sea, yo no estoy en contra del sistema, eh. Porque otra cosa, yo soy parte del sistema. Claro. Pero hay cosas del sistema de los cuales yo no voy de acuerdo. Por ejemplo. Por ejemplo yo soy amigo personal, yo creo que soy de los pocos amigos de Anthony Santos, que he ido a su casa y compartió. Sí, soy amigo de él. Ese rico fuego. Amigo de él, que he compartió. He ido a su casa. Una vez me pasó un caso cuando yo no era casado, en una actividad, bueno, me tocó ser manager por un día, que Lenín Ramirez, el manager de Anthony. Sí. Y me tocó recibirlo ahí, se llama, era como, 40, era algo de David Ortiz, en, en la Isabela Aguiar. y sí, correcto. Muy 40, duro, 40. allá estaba sí. mi hermano MacLean. Oye, y me toca recibir. Voz, ¿Qué vale? pasa? Apareció una morena de esa corpulenta. Sí. Una, una cosa, mira, que, es, que hacía como que a cualquiera comete un pecado. ¿Cómo es? No, una mujer descomunal, hermano. Y me dice. ¿Y sí, tú con bailar? esos 180 mil? Espérate, espérate. ¿Cómo tú quieres que tú no le marches a una mujer si te ganaste 180 mil vendiendo plata, no? No yo, no, yo soy. No, no, a mí conmigo no. ¿Qué pasa? Yo le pregunto a la mujer, ¿tú quieres bailar? Sí, sí, quiero bailar. Y, pero tú tomas algo. Sí, sí. Yo quiero un whisky, me dice. ¿Whisky? En una fiesta, Anthony Santo. Y le digo yo al, al, al que atiende, ¿cuánto cuesta un hijo? Ay, muchacho. Me dijo, en esa, hace muchos años, 12 mil pesos. Que son, son 100 eh, ahora. Eh, ahora, 12 mil pesos real, digo yo. Pero tú no quieres una coronita, pues yo le estaba sugiriendo Sí, una coronita. Sí, sí, sí. 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 Tú, no, no es real. Tú le dijiste, vamos no, a compartirte un mando no, real. No, no, yo una, tú no una coronita, tí. una cosita. Una coronita. Sí, sí una coronita. <laughs> para para mí forzado. Por eh, una mujer, hermano, una que cualquiera. Mira. Y cuando me dice que no, un digo tubetazo. yo, no, yo no quiero un wiki. Digo yo, bueno, bueno. aquí se terminaron como los amores que íbamos ¿Cómo a ser? Sí, sí, no, hermano, yo no iba a invertir eso porque también el hombre tiene que concentrarse. Y centrarse. Si te lleva a veces de esos pájaros, no, no. a veces te pierde todo. No pierde todo. El jueves que viene tenemos que invitar a Brian Elton. Porque sí. que hay unos trucos, hay unos códigos ya. Mm. Que es que el litro es parte de la movie. Y tú no tienes que pagarlo. Hay unos códigos. Yo tengo... unos códigos. Mira, ese que ah, está ahí. Ah, el, está mira, ah, ah, es el heredero de nosotros. Es el heredero de santo, nosotros. Tú eres amigo del camarero. ¿Cómo que no funciona? No, no, sí, no, no. No, no, no funciona. Tú no has ido, boli. No, tú no funciona. Pero becao, no, yo no, no, tú él está en móvil de Venezuela y cositas, <laughs> sí. No, <laughs> ¿Dónde ahí no, mira, no. muchacho Anthony Santo hermano. No, ahí no. Ahí, ahí tú tienes que como que agacharte atrás ya. Para Entonces, no pasar ¿Y la coronita? Esa. ¿Qué pasó? No, 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 no quiso. En... La coronita no quedó. No, terminamos todo. No, terminamos lo que no comenzamos. terminarlo, sea? No, porque yo iba a vertir, No, yo no iba a invertir. Pero Pero bailando, nada, no, Hay muchas mujeres que a hombres emprendedores le han gastado su cuarto. Sí, pero lo han quebrado. A la <laughs> ruina, hermano. ¿Por qué? A la ruina. No, porque, oye, ¿qué lo pasa con el hombre? No, no, a la ruina. Es que hay hombre emprendedor. Tú sabes que el hombre emprendedor, mayormente, te pongo mi caso. Yo tuve la venta pesada a los 18 años. ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Sí? No, yo me enamoré tarde. Comencé a conseguir. No, ya es verdad. ¿eh? Porque yo estaba comencé... arrancado porque eh, no levantaba. No, arrancado <laughs> y medio feo. Sí. Con, y ropa feo y ¿Qué eh, ¿Con qué? Eh, ropa repetida cada rato. ¿Tú sabes qué? Arrancado <laughs> sin un peso. Se me hizo difícil la venta. Estudié en colegio medio caro, aunque mi papá no lo voy a pagar pero realmente a los 18 años fue que yo comencé como a gustar un poco ya sí. por, por cuestión de un esfuerzo que hice pero no hermano fue difícil es duro es duro es duro es duro, es duro muy duro y entonces lo de los plátanos lo vamos a, oye funciona, lo, funciona claro que sí claro atención que sí. José Mato lo vamos a claro hacer sí. lo vamos a grabar José Mato José Mato José no con José Mato, José Mato okay. Es, okay. y lo vamos a traer como, como un ejemplo como eh, cómo se llama experimento ahora, ahora, social ahora ahora espérate espérate la a fin que plátano para ir a comprar. ¿Quién nos va a decir dónde es? Barahona. En Barahona. En Barahona. El mejor plátano es el de Barahona. Eh, los azuanos lo están ligando. Tú sabes, lo están ligando, pero el mejor plátano es el de Barahona. Me escribe lo... un amigo mío que si no hay un sitio más cerca para tener los plátanos... No, 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 no ese no se le va a emprender. Que se quede ahí. Que se quede siendo empleado. Ya a la distancia. Eh, ya la distancia. Ya, ¿Que ya, si ya, ya lo está distancia. Pre... que si lo puede traer de Baní. Eh, no, 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 y ese no se le va a emprender. Ese <laughs> no se le para emprender. Ahora otra cosa. ¿Para es que, que tú me, me... aconsejes a estos muchachos? Jóvenes. Hicieron, tienen lo tienen el millón de pesos. Mm. Pero hay que salir a las 5 de la mañana mm. y ellos se acuestan a las 4 y media. Ay, ¿no? ay, ay Dime si resacao, matalluvia. tú puedes coger matalluvia. para Barahona, abregar con plátano y abregar con un personal que tú tienes que estarlo viendo bajo el sol para que monten los plátanos rápido. Tú puedes, resacao. No, yo te recomiendo a, a, a Mata lluvia, consígale un empleo en los bomberos, mismo. <laughs> No va a para eso. ¿Por eh, no, ¿Por no, porque no va a que esté tranquilo ahí, que apague un fuego cuando aparece, no va a dar para eso. Porque para ser emprendedor así, de esa magnitud, señores, hay que, sacrificarse. Eh, hay que sacrificarse. O sea, la vida debe de llevar mucho sacrificio para lograr eso, pero se logra. Se logra. Ahora, después ¿Un problema que, de disciplina? en un año, en un año, tú ganando esa cantidad de dinero, tú tienes. Te puede ganar, qué sé yo, 2 millones, 3 millones de pesos te compra una casa después que la puedes rentar si no la tienes. Pero es un negocio real. Hermano, te estoy hablando de realidades. Porque a la gente, algo que la gente se identificó mucho conmigo en la calle, es que se sintió bien identificado porque yo le hablé realidades de mi historia, de lo que yo pasé. Porque aquí yo no vengo a la mentira. ¿Cómo? No, yo no vengo a la mentira. No, no. ¿Cómo una, te... una persona pasa una tarjeta a una mujer que dice que vende plátano? Que él vende plátano. En este no, sistema, Estamos ley, hablando ley? de. ¿Cómo tú le pones a una tarjeta? en este sistema como estamos viviendo un título en inglés hay que buscarle un ventas de plátano tú crees que la mujer ni que tú te ganes dos millones ¿cómo lo decimos en inglés Ana Luisa? de vegetales ¿cómo? plantain worker ¿cómo se dice? plantain worker bueno dice plantain worker dice se mujer está ganando está ganando plantain worker plantain worker eh, no, no, porque ellas sean. Cu es que la mujer. Mira, yo te puedo decir que la mujer hoy en día, la que es hábil, la que quiere un negocio estable, ¿le hace caso no que venda plátano? Porque ya la mujer, hay muchas mujeres que están cansadas de pasar trabajo con hombres, hermano. Sí. Que no saben ni poner en su casa ni un switch ni nada, que no tienen un peso. Las mujeres están cansadas de eso. Las mujeres quieren hombres de soluciones. Claro. Las mujeres quieren hombres que les resuelvan, que si tienen que pagar la luz, que esté su dinero, que su comida que esté ahí. Y, que buen, la gente trato. En el salón. y buen trato, claro. Y sobre todo, buen trato y que su nevera te llene, hermano. Ya la, sí, que su nevera te llena. La mayoría de mujeres ya no, no están en eso, están cogiendo lucha de Ahora Nanau ha dicho una realidad, boling y, y Raimundo. Sí. Mira, aquí hay muchos negocios, así como el de los plátanos, que el dominicano clase media no lo hace porque le da vergüenza. Da vergüenza Prefieren ser empleado de una compañía, sí. andar con un saco y una corbata y ganar 60 mil pesos que meterse medio millón semanal. Porque no mensual. lo hacen. El facilismo. Oye, no, además, además que le da, le da le da, vergüenza. Sin embargo, se van para Nueva York y allá limpian baño. Sí. Pero aquí en su comunidad, en su comunidad. No, pues yo estudié en la salle, yo voy a vender plata. No, y, ¿no? Oye, y, oye. Y nada, nada, no ha explicado lo que viví, meterse en el mercado nuevo. Me sí, del mercado. Él nuevo. Está hablando de que no, los plátanos Meterse ahí es un bobo. La ventaja del ah. mercado, tú entras por la Obando. Sí. Al mercado nuevo que es la primera parada de, de los plátanos está ahí, la no primera parada. Hmm. Hay un señor en el mercado nuevo que, te, que es el que compra todos los plátanos. ¿Cómo hmm. así? Si tú llegas y te dice, ese camión tanto y tú calculas más o menos, si tú quieres ganarte 80 de una vez, tú se lo das en eso, ganando 80 a mil 100%. pesos. Él te lo, a los, él te lo compra a de 100%. una vez. No sí. me digas. Claro sabe que, sí, cuánto claro, plátano hay. Claro, claro, él, lo, no, lo no, ves, no él, sabe, No, Pero él sabe cuánto plátano sí, hay. Sí, sí, sí. Él sabe. Entonces tú llegas con tu camión temprano, un 3 de la mañana, porque tú sabes, el sol. Oye la hora. Sí, No. Sí, pero ya tú a las 10 tienes tu cuarto, hermano. Los plátanos se bajan ya, de noche para que no se maltraten en no el se camino. Y no no se en el sol. Él sabe de eso, es para que ¿Cómo es? Trabajo. ¿Cómo es? Que vienen de madrugada para que no, no se, se maltraten en el camino. Pero realmente, Luis, sin por una persona que se esté ganando esa cantidad de dinero mensual, vale la pena hacer eso, claro. hermano. Pero lo, Claro que vale la pena. Entonces claro. sigue, sigue con lo del mercado modelo. ¿Cómo llegamos al mercado modelo. A, la, a las 3 de la mañana, hay un señor ahí que está, tiene que llegar temprano para que tenga parqueo, porque son muchos que vienen. Y realmente el plátano, señores, yo diría que después del arroz, creo que es uno de los productos que más se consume en el país y por más y por más caro que estén la gente lo compra tú llegas ahí 3 de la mañana el señor que está ahí que es el que lo compra tú te dice bueno te voy a dar si cuesta por ejemplo el camión eh, 300 mil pesos te voy a dar por ese camión 250 efectivo pero claro que sí hermano y ahí, hay, eh, ahí y mismo. Se es que todo el que vende plátano anda así con los bollos, mano anda así con el que otro producto se puede hacer eso eh, eh, El guineo también. Porque el... el guineo tiene una ventaja, que el guineo rinde. Por ejemplo, un plátano... Medio Maduro. Eh, eh, como quiera pero verde eh, normalmente lo colmado eh, el que tiene 60 pesos tú divides 60 el, el guineo está a 8 60 y tiene los precios 60, no no lo no dividió entre 8 no porque yo no voy a aterrizar entre 8 pesos que cuesta un guineo tú con 60 pesos co, eh, compras 8 guineos el guineo también se vende muy bien hermano sí, sí. con 8, con 8 guineos o sea, cuánta gente come con 8 uh, guineos sí. cuánta gente come Mucha. depende una familia, claro. No ah, comen ahí en casa. Hay oh, dos, pero. Con hay, ocho guineos. Un cada carajito, dos. Do. Ah, bueno, Ahí tú comes con eso, con 60 Se vende mucho, se vende no, mucho, hermano. No, hay dos productos que se están vendiendo mucho por aquello de lo que esta, la gente quiere estar fit. Claro. Que no engula. Que es el guineito verde y la batata. La batata. Ahora, hay una persona que me pregunta, ¿por qué el rulo? ¿Tú sabes lo que te preguntando? Sí, pensando? claro, rulo, claro, rulo. claro. Hay gente que tiene finca de rulo. Yo tengo un primo que una finca de rulo tiene llena y eso no vale un peso. Porque tú ves. ¿Por qué que, rulo no vale? ¿Por qué no vale cuánto rulo? No, no, porque no han, no han pagado una publicidad que digan que rulo es tú, fit, es, es, es fit y, que, y que por ejemplo, tú le pones claro. rulo, el rulo el mejor alimento para la potencia sexual. Muchachos. No queda uno en el mercado. ¿Cómo sí, ¿Pasó ¿Tú, ¿Tú viste lo que pasó con, sí. con el cerdo ahora? Sí. Con los chicharrón. ¿Qué pasó? Sí. El chicharrón de cerdo, chicharrón de ah, cerdo sí. es para bueno la salud, para la salud, para la salud sí. mejor que la fruta. Muchachos. Ya tú sabes. No que aparece el cerdo. <risa> <risa> Pero, Pero este. la mayoría de jamones, yo sabes que vengo de la también, la mayoría de jamones libres de grasa es de cerdo que se hacen. O sea, ¿y se son agarran las que pierda? son libres de grasa? Sí. No, porque es que agarran la pierna del cerdo y con eso, ese jamón famoso que hay por ahí, con eso es que lo hacen. Realmente no tiene grasa. ¿Y tú le quita la, ca la capa y el hueso y no tiene grasa. Es real eso. Muy Entonces, real. narrame un día, un día del mercado. Uh -huh. ¿Cuánta yo gente no, lo, no lo quise vender, sino que yo lo voy a vender yo. No, sí, hay, no, hay, ¿tú -tú no hay, coge calculadora. Dale. En el colmado, ¿cómo están los plátanos? 40 pesos. A 35 y 40. No, vamos a ponerlo Tú no compras, muchacha. <laughs> ah, no vive aquí ok <laughs> no de fuera. Vamos a ver. Salud Bana Lo comprate a 7. Allá en allá en, en la ¿En finca, porque hay otra cosa. La de manada de los plátanos, como los plátanos traen 5 manos, Ajá. pero te venden la 3 y la otra son rabizas y si te la dejan. Oye bien, ¿eh? los, los chiquitos te lo dejan. Sí. Que eso tú lo puedes vender a tres pesos. O sea, más o menos te dan como dos mil pesos, como dos mil plátanos. De, porque ellos no lo quieren. Y te dan eso. Ahora, si tú lo vendes a 35, a 35 tú te paras, por ejemplo, en la entrada de Villamella, o allá donde tú mencionaste ahorita. Que yo he visto mucho, mucha gente que lo venden. Vi, no, porque es un gran emprendedor. Es Ese es un hombre. Que, que tiene cojones, como se dicen, y dice: Me voy a ganar mi cuarto yo. Yo no voy a entrar en el mercado nuevo, porque lo que aquel se va a ganar me lo voy a ganar yo. Tiene que echar el diente. ¿no? Tiene que echar el diente. Sí, el diente, preparado. Tú sí. te pares en la entrada de un barrio. 35 menos 7, vamos a poner. Tiene 28, te quedan 28 pesos. Por plátano. Por plátano. Y van bajando. Eh, y van bajando. Va a hasta darlo más barato. Eh, sí, no, no, no. Claro, plátano más a medida, barato que el colmado. Eh, sí, porque tú sabes que la mujer por debe la... siempre dame lo grande. Sí. grande. Van quejando la rabia Si sí, es mi mamá, nada más busca los mellizos. Los mellizos. 28 por. 23 mil plátanos. No, no pero se la tiene. Por 23 mil plátanos. Cocaína. ¿Cuánto tiene tienes ahí? Atención, narco, Dejen oye, esa eh, vaina. Oye, Le está vendiendo no, cocaína y vayan a vender plátano. Pero míralo ahí, Boli. Pero 644 verdad, mil pesos. Luis. Es una realidad. Pero a las 4 de la tarde valen 20. Eh, sí. Y okay. a las 5 valen 15. No, pero. Okay. Va Vamos por. Okay. Por, por lo menos promedio, promedio. 400 mil. Claro, 400 sí. mil, hermano. Es un gran negocio. Así que... ¿Los ayuntamientos persona... molestan cuando alguien se para a vender? ¿Los ayuntamientos molestan? Eh, no, 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 no. Yo los ayuntamientos... Bueno, deberían, que le... de... deberían, pero Deberían, quizás... pero, pero... Un una, se le, una, se da una mano de plátano? Un ayuntamiento inteligente le crea una área para esos tipos. Para esos tipos. Claro. Y le cobra un fee por parquearlo. Que es eso claro. pasa en el mercado modelo. Exacto. tiene un espacio para Ok, saca un camioncito, no es negocio. Eh, no, no, no. Eh, eh, no, porque primero el hombre tiene que saber si tiene el power. Si, va a, aguantar. si va a aguantar. ¿Cómo porque es si va a aguantar? ¿Es fuerte? ¿Es fuerte? ¿Es fuerte? Pero es fuerte, hermano. Pero claro sí, que sí, es, que es fuerte. Es no, es como todo trabajo, pero yo creo que es más fuerte. Tú estar en Estados Unidos, y me disculpa los que están allá, levantarte a las 3 de la mañana para liar nieve, o estar en un supermercado picando carne, o estás o está trasladándote desde Miami a California, pero de California americano. a Boston, en un camión. Es más fácil hacer eso. Pero es ciudadano ah. americano. Es ciudadano ah. americano. Ah. Ah. Es American People Night State. <laughs> ah. Nosotros tenemos camioneros duros que sí, no ven. Sí, ah, pero, sí, pero aquí tú te lo y ganas, ganas y está en tu guapo, país. No, pero aquí ya. tú te lo ganas y está, y está en tu país. Tú te levantas a las de la mañana. En el, no? en el mercado, porque es que, que, tú me lo estás poniendo como muy fácil y a mí me gusta escudriñar. No, pero ¿dónde hay un problema en ese negocio? Dime dónde. Cuando tú llegas al mercado con el flete. ¿Tiene algún inconveniente ahí adentro o tiene que tener facilidades como la vaina? ¿Por no, tú tienes que hacer tu amarre, ah, no bueno. tienes que hacer como todos los negocios, porque tú no, fácil, puedes, ¿no? tú no te puedes, tú no te aparecer hacia allá Porque tiene que haber una mafia del plátano. Claro, ahí hay, hay una pero mafia. Para entrar al camión, tiene que tener un en llave. Tiene que tener un llave. ¿No sí, sí, pero lo hay. Pero claro. lo hay. Señores, aquí por ejemplo, hasta para conchar, tú tienes que tener un en llave. Tú sabías, por ejemplo, que aquí en la en la Churchill y en la Lincoln. Una parada de motocicleta te cuesta para tú poder conchar ahí un millón de pesos. ¿El permiso? Sí, el tú lo no sabías. Sí, sí. Ah, sí, pero sí. tú tienes que tener un en llave con el sí, un millón de pesos. ¿Tú pero quieres? si tiene un motor de enanado, un moto, se lo ponen más fácil. Se lo pueden poner más fácil, sí. <risa> <risa> se lo pueden poner más fácil, pero es una realidad. En realidad, tú tienes que hacer tu contacto en el mercado con la persona que tú vas a llevar los plátanos, que tú se lo vas a poner cómodo. Le da por lo menos 10 viajes al, al presidente del sindicato claro, ahí, claro, y después claro. ya tú entras suave. Así. Es como todo. Si tú decides entrar en el camión tú por sí. ejemplo, y no se lo quiere vender a él, no, y no, así no, algo para tú, no, así no es un bobo. No, no entra, no, no entra, no, porque Ni que lo va a vender no, tú, tiene no, que vendérselo a él. No. Tiene que vendérselo a él. Obligado. Mira, déjame, déjame, darte, déjame darte información de la gente de la goma, Ope, pero no que hablar con ellos. nosotros, la gente de la... tiene ofertas este mes, están muy buenas para que aproveches tu doble con los mejores precios. Compra tres gomas y llévate una gratis. Aprovecha el 15% de descuento en batería torque. Tenemos un 25% de descuento en aceite Lucas, ese que viene en el pote. Todos los jueves ten, eh, paga 50% o menos en alineación y balanceo. ¿Quieres más? Visítanos en la calle Guarocuya 64 en el Sánchez Quisqueya. Oye el teléfono de la goma 809-7. 01 -6621. Y si tú dices que te mandó Luisín, Raimundo, Nanao okay. y este hombre, te dan otro descuento. La goma, ya lo saben, la guarocuya. Bueno, vamos a hablar de Uomo Barber Club, hey. señores. Para verse bien, para ver si miran, Nanáo, cómo está. Nítido. Sí. Porque va a Huomo Barber Club. Uomo Barber Club, recuerde que es un club para caballeros, tiene todo lo que usted necesita. Ahora, un horario preferencial. Gente como Nanao que trabaja mucho, usted puede ir los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Uomo Barber Club en la calle 2A, sí. número 6, en el Ensanche Piantini, nuestra principal. Para verse bien, exageradamente bien, Uomo sí, Barber Club. Mira, yo me voy para Boy. Voy ah, el bueno. sábado para Boy, que tenemos allá una, un maratón de ayudas para la República Dominicana con este tema de la... Wow. el flyer por ahí. Con este tema de las lluvias, los dominicanos de Boy se han unido y el sábado van a tenerla, estar desde las 10 de la mañana... A como hasta las 4 de la tarde, yo voy a estar ahí eh, esperando sus donaciones. Hay un furgón que vamos a ir montando Qué todo chulo. para enviarlo para acá, para la República Dominicana. Allá mi hermano Irving Lozada. Lozada, ese ¿Sí? sí, sí, es de mi familia. Es de mi, es mi eh, familia, eh, mías, de la familia tuya. tuya. Claro, El de los Lozada Grullón. Ese sí, ese, ese generales, dos generales. Sí, señor. Rinner, bueno, Rinner, Rinner Lozada. Y, Víctor y Lozada Fa Fafi Belkis Lozada La Verduga sí. y Don Al, Fafi saludos así para que ahí. ya lo saben saludos para la familia Lozada nos vemos si Dios quiere este sábado en Pertan Boy dime Raimundo tú bueno, tienes va ahí claro que oh. sí distribuidora del sur oh, la ahí. casa del pobre en San Cristóbal póngalo ahí Josia. recuerda mira, estamos en navidad llévese de estos consejos cámbiale ese colchón a mamá a la esposa póngale un aire un televisor más grande distribuidora del sur estamos en San Cristóbal la casa del pobre recuerde Oye esto, Nanao. Donde los ricos se pierden uno de los grandes privilegios. ¿Cuál? Pagar el último pagar. El. Es así. ¡Distribuidora de del sur, la casa del pobre! Nanao, ¿a ¿no? quién tú admiras? Eh, bueno. Un hombre como tú, ¿a quién admiras? ¿no? Realmente, yo le recomiendo a todo el mundo que deben tener un patrón a seguir. A nivel de internacional, a los, a los Rogers. Yo admiro mucho a los Rothschild, a los Rockefeller al sí, pendejo, sí, ¿no? sí, hey, A los Rockefeller te fuiste profundo. Sí. Tú has ido a, patinar, a, 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 a JP Morgan, hermano, ese que creó la economía oh, JP de Morgan. JP Morgan, sí, sí del Chase Bank Sí, 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 me, me encanta. JP Morgan, eh, salvó la economía. Segunda base de del Cincinnati de, ¿no, era de, ese? Tal, ¿no No, 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 que salvó la economía de Estados Unidos. <laughs> eh, mujeres, a Oprah Wilfred, Oprah Winfrey. Eh, a Elon Musk, a Steve Yo, pero Steve Yo, el inteligente, no el que no comía. Si no es que no comía. Y aquí en el país tengo una gran persona que admiro mucho. Señores. ¿A quién? Antonio Marte. ¿Antonio Marte? Antonio Marte. El transportista. ¿Cómo sí. es? ¿Por qué? Y hoy día senador. Oh. Pero oye esto, señores. Antonio Marte, el An transportista. Ni, no hay un dominicano que entre tantas te hubiera mencionado a Antonio Marte. ¿Por qué? Admiro a Antonio Marte porque un señor que llegó a segundo de la primaria, señores, porque también hay que recono reconocer eso. No solamente el que tiene el título universitario. Llegó a segunda la primaria, fue al colegio y le dijo a la profesora: A mí lo que me interesa es que usted me enseñe a sumar. A sumar. A los 13 años, donde Jacinto Peinado compró su primera camioneta nueva, cero kilómetros. A los 13 años, en esa época. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Martí. Hoy en día tiene el emporio de transporte más grande del país. Tiene eh, vehículos desde 30 mil pesos. Hasta 15 millones de pesos. Para mí, un hombre serio, porque la justicia nunca le ha demostrado nada. Sí. Y es admirable. Sí, tiene verdad. un restaurante. Es senador. Es senador. Tiene Entonces, una familia y, hermosa. Tiene una familia hermosa. Y ese es mi gran punto. Aquí de, me hacen una pregunta, de referencia. De referencia. No, no, sí. no, que es ¿Para, para ti, para Luisín. ¿Cuál? Déjame ver si encuentro el nombre del jovencito. Jimmy Santillán, LD de Santiago. Uh -huh. ¿Qué libro se puede empezar a leer en el ámbito de superación, negocio y esos temas? Eh, bueno, siempre yo recomiendo Es eh, un gran bestseller. Eh, eh, padre Rico, Padre Pobre padre rico, Realmente padre. De, de sí, un mm. es, es un clásico Siempre es un ¿De gran Kiyosaki? libro el el Es Voy a sí, ordenar un que... par para que el pa que par de oyentes Vengan a buscar la semana que viene Amazon sí sí sí. sí, sí, sí Pero también que eh, Yo, yo eh, creo mucho también en historias de hombres de éxito sí, sí, pero, Biografías Sí, biografías de hombres de éxito De hombres que han superado, mira Boli en, en el camino hacia el éxito hay muchas adversidades, se queda mucha sí. gente en el camino sí. por, por no saber enfrentar las adversidades. ¿Cómo tú enfrentas una adversidad? Preparándote desde el primer día, no esperando que la adversidad llegue, sino preparándote para el golpe. Sí. Hay gente que comienza un negocio, Boli, y no está preparado para, que no ese negocio, preparado para que ese negocio se enfríe. El negocio comienza caliente, comienza vendiendo. ¿Dónde es que se diferencia el hombre de éxito? Del hombre que se estanca cuando viene la adversidad, cuando viene una crisis. ¿Cómo enfrentar una crisis? Tú, teniendo una, una empresa nanao, que la vaina se ponga difícil. Hay gente que la vende de una vez. Hay gente que, que toma decisiones apresuradas. Hay gente que no resiste por no haber ahorrado. No resiste cuatro meses mal. ¿Qué tú le recomiendas a la gente? No, que aguanten, que aguanten, porque todos los procesos, por ejemplo, la pandemia nos enseñó muchas cosas. Sí. Por ejemplo,. <laughs> Yo te puedo decir lo personal, en la pandemia fue que yo más motores vendí. Yo me quedé aguantando ahí. Mientras otros, sí, claro. La comida de este país se puede decir que la movió casi nada moto. La Porque la fue movió. motores. Que aguanten, señores. Y que hagan negocios que no sean tan, tan vulnerables. Por ejemplo, hay personas que hacen negocios que son muy vulnerables. Por que ejemplo, un perecedero. Un drink. Un billar. <laughs> ¿Un, un drink? Sí, son <laughs> negocios. Tú no has escuchado a nadie. Que sea rico con un drink o con un billar. La única persona de éxito aquí <laughs> vendiendo bebidas son las gente de. Bueno, la del JCE Los suplidores. No, y los no. Sublidores. La gente del JCE hermano. Porque es un negocio que la, la señora. ¿Cómo le llaman? A la, sí, la Los, cerrado, los, los dueños del JC los cerrado. Oye, increíble. Pero el que dedica de que. Oye, tú pones un drink. Pagar los amigos luz, tuyos pa, lo beben, pa, los amigos pa, tuyos. Pagar lo beben. luz, pagar luz. Seguridad. Cuarto frío. El gato frío el, el, sí. el gato frío Hermano, eso no lo aguanta nadie. Hay eso, que rebasar la luz so, Hay que rebasar la luz obligada, pero no solo eso. Eh, tú hablabas ahorita, Luis, antes de entrar, un negocio que no cae el colmado. Porque siempre hay que tener comida, hermano. Los colmados Además, el colmado vende caro, pero está ahí. Pero está ahí, pero hay que hay negocios que la y gente lo fía. Lo, lo pasa puede? que el colmado sí. es un aliado de la familia. Es un aliado de la familia. Yo digo, ¿no? como vanilejo, cuando tú no tienes, el tipo te fía. Ahora, cuando te lleguen los cuartos, atención. Mm. ¿Puedo dar consejos? Sí, vale, dale, 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 dale. Dale. Atención, man, atención, los bandilejos están boquillados con dos razones ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes, aquí te damos el arroz, te damos la bichuela y te damos un buen servicio. Cuando te cae el dinero, te va para el supermercado. Y me pide el botellón de agua a mí para que tú lo lleves a un tercer piso. Llama el dueño supermercado que te lleve el botellón. Sí, es verdad. Nanau. No, no, no. Eso es así. Nanau. No, 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 no. no. ¿Qué cosa debe ver una mujer en un hombre para pa que sea su compañero para casarse? ¿Qué cosa debe ver una mujer en un hombre? En primer orden, ver de qué familia viene ese hombre. El origen. El origen. Porque hay familia hay, de origen violento. Hay familia de, de origen, origen violento. Sí. Y hay hombre que tú lo ves muy, qué sé yo, que en la calle, muy simpático. Tú, mujer que está viendo este programa, no cree en el hombre muy detallista y muy complaciente. ¿Cómo es? No, no crean. ¿Pues no en el hombre. lo eso. que la mujer no, busca? No, no. Que sea normal el hombre. Sí. Que sea normal. Oye, porque te que... maría, detrás de ese gran hombre que te llena de una habitación de flores, regálale un, un ramito. regala una generación. Hay un gran monstruo. ¿Cómo va a ser? Sí claro que sí, y lo sí. tapa con flores. Ay, y lo tapa con flores. Ahora bien, ¿tú sabes cuándo ese hombre te conviene? ¿Cuándo? Cuando después de siete meses de amores te dice, a ah, cómo está el ciento de blog. ¿Cómo así? Sí, a como está el quintal de cemento ¿Cómo así? Sí, sí, sí ¿Y para, sí, qué, sí. ¿y para qué le importa a una mujer eso? Sí le importa porque ella ahí está viendo su futuro que el hombre le está dando formalidad a lo que ella está esperando Toda mujer de criterio Ay, quiere mía. un hombre que le, que le haga un hogar que le, que le haga lo... una casita que le hable de blubarilla y cemento Es verdad Y el paseo más impresionante para una mujer que me demienta la joven que está aquí es que un domingo le diga prepárate que te voy a llevar a Villamella a ver una mejora que están vendiendo. ¡Sí! 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 sí, sí ¡Claro que sí! Prepárate! Que te voy a comprar un solarcito. ¿Qué? Pero estos hombres, estos hombres. ¿Cómo lo de, Villamella? Eh, ¿Cómo lo de Villamella? Eh, Vamos a Oye, prepárate. Oye, ¿qué pase más bonito un domingo? ¿Qué? Que tú la llames. Si la mujer tiene criterio. Porque si hay mujeres que nada más esto, esto, ajá, chupe, playa, ajá, y romo, chupe playa y romo. Ajá. Chupe, playa y romo. Vamos para pa Villamella. <laughs> Prepárate. Prepárate. Que vamos para Villamella a ver una mejora que me están vendiendo. Hermano, <laughs> sí. eso enamora. una alguna mejora. Una mejora es no una sabe. casa que no, es de blu, que sí. te echan el zinc, que tú después que te meten en ella, tú la vas reparando, Exacto. le tiras el plato, no te compras terminar, la varilla, no te, no te terminar. Terminar, y el hombre se sienta contigo mientras come <laughs> el ciento de blu está tanto, la ferretería está tal, el atado de varilla está tanto. Sí, pero eso funciona. ¿Qué me diga una mujer si eso no funciona? Sí, es verdad. Ahora... Si esa mujer te habla nada más de Boca Chica todos los fines de semana, no es que no vayan, es porque deben de ir. Que a como te que ta, que siempre te dice que sí, papá, que nada, te habla, que nada te habla de ropa. Pero, no, que nada más te habla de ropa. Que nada más te habla de ropa. Que quiere cambiar el carro. Que, que quiere cambiar el carro, pero sin poder. Esa mujer no te conviene. Ahora, ese hombre, mujer dominicana, tú que me ves y me escuchas, que yo no te voy a mentir, es el que te conviene. Yo te a... repito, el que te habla de blow. Varilla, cemento Y los domingos te doy un paseo para Mella Para comprar una mejora la, 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 la mujer te va a preguntar un momento ¿Es una ferretería que tú vas a poner? No, es que toda mujer lo que quiere es seguridad Oye, toda mujer Oye, la mujer lo que quiere es seguridad Fíjate ah. las dos cosas que Nanao Nos ha traído hoy, aparte de, de, de su encanto Primero Un negocio de plátano que te hace millonario Vamos a probar. Que los dominicanos Prefieren ser empleado para andar traslados sí. en vez de vender plátano, porque no le gusta vender plátano. Mm. Y la proposición de un hombre que de una vez te hable de algo que te va a quedar, que si la relación se termina, te queda mejor no eso. Claro. Te va a quedar, si se termina, tú te vas a quedar con eso. Pero aquí hay mujeres que, hermano, cuando terminan la relación, se quedan con las uñas, las tensiones de cabello y una licra que compraron. ¿Y gastaron cuánto? <laughs> y gastaron. Cuánto? Y gastaron <laughs> no, hay, gastaron dineral, hermano. Hay mujeres que tú le dices, vamos a una mujer por Dice, ¿Pero, pero eres tú que te vas a quedar Pero eres tú que te vas ahí. Tú te estás volviendo loco. No, porque Pabilla eso se alquila. America. Es la visión. Es la visión. Es que por tú ejemplo, estás viendo. Tú, tú con tus hijas grandes. ¿Qué tipo de hombre te gustaría que se le acerque? Que llegue a tu casa, exacto. A, que llegue a tu casa. No, un hombre con criterio, hermano. ¿Cuál criterio? Criterio, por ejemplo, no es que sea rico, porque hay algo también. A veces, estamos hablando de algunas mujeres. Hay mujeres que solamente se fijan. Bueno, me voy a casar contigo por la cantidad de dinero que tú tienes. No, 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 no. Fíjate que ese hombre, tú lo admires. En el caso de la hijas mía, que lo admiren, que lo quieran, pero que le guste también, ¿eh? Sí porque, claro. sí, porque también hay unos motrocolo de hombre <laughs> Que no, hermano, no, 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 no. Que te guste también. No debe ser el amigo? amor primero. El eh? amor, después el negocio. Eh, eh. No, no, no. Que vaya todo como a la par okay, ahí. Que vaya todo a la par. ¿Qué te ¿Tú guste, consejaría que te a una también? hija tuya que se meta con un tipo que lo que le guste es la vanidad? ¿Tú la aconsejarías? Eh, no, 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 no. no Eso no, nunca. No, no, no. Es que eso nunca. Que no lo acepto. Tú sabes que la experiencia que uno tiene. Uno olfatea. La experiencia que uno tiene no dice. Ay, sí, ay, no. ¿Y si tiene una siembra de zanahoria, Si tiene una siembra de zanahoria. No, no, porque. De papa. No. Podría ser, porque lo que podría ser ¿A partir también. No, 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 que podría ser, porque por el hecho de que tenga una siembra de zanahoria, no implica que no pueda querer a una hija mía. Claro. No, no implica, no, porque tiene su. Es la actitud. Es la actitud que tú lo ves. Porque hay gente, señores, oye, desde que el domingo va a ser bonito del sábado se sabe. Sí, oye, eso es verdad. Hay señales que te dan. Uno por experiencia no sabe si hombre te conviene. Por ejemplo, los padres de uno, Luisín. A veces se equivocaron, se han equivocado, pero a veces te dicen, mira, esa muchacha no te conviene por esto, por esto, por Ay, esto. mi madre. Pero la experiencia. Y las mujeres, y la madre que le dicen a la mujer, ese tipo no te conviene, porque lo, lo olfateó, dice, es un bandido. El, sí. Y es casi siempre real, ¿eh? Y sí. no hay sí. por qué viene, porque viene disfrazado, como él dijo. Sí. Es un, un demonio Uf. disfrazado de oveja gatando con la familia, Durmiéndolo a todos. No, de una, y de una vez de que hay muchachitos de una vez una cargadera, de que vamos a la heladería, vamos a esto. Pero tú lo que tienes son dos días. ¿Eh? Ay, ¿Y, ¿y, ese amor, ¿y, un y ese amor, es un falso. Mírame que tú me... Mira, es un falso. No le hagas caso. Dale caso al hombre hay que normal. Hombre. Los niños, no, Oye, no, no. al hombre normal dale caso. El hombre, que, el hombre que te lleva tu arreglito de flores, que te ayuda, A claro. veces cuánto, e ese hombre que respeta si a tu mamá. El niño, eh, eh, es, que, es que no puede ese tío amor de una vez. De una vez, ese niño, ay, yo lo quiero. Y si un papi, no, me Mira, falso. ¿Y si falso. Mamá, si lleva el niño con helado. Eh, eh. Tú lo puedes llevar, pero después que ya. Porque primero la etapa tú conoces a la ¿Y mamá. Ese y ese grande. amor tan rápido. Eso es falso. No, no, no. Eso es un falso. A la abuela, a la abuela. A la, a la, no, a la abuela de una vez. Porque también hay abuelas que son. ¿Qué, eh, qué, eh, qué? Que le gusta esto. A la abuela que le gusta esto. Ah, no, porque las abuelas son peligrosas. Porque las abuelas la son fáciles, como de convencer. Ay, la abuela como un sobre de café. Y tú le envuelves en el sobre de café, le pegas la, una papeleta de mil. Ay, Oye ay, bien, ay, ay. Una, una papeleta de mil. Y le da. Y, le, y, 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 y manda con el delivery. Tú llamas al colmado y le dices. Mira, apúntale 40 par de 4, 70 par de 3. ya a la vieja le a la abuela le La gola. rifa. No, la rifa, no, sí. porque la abuela no. La abuela muchas abuelas son. Si le da mil para el eh, de un sí, palo. Sí. Un palo. Entonces la abuela no, no, no vamos a meter la abuela en eso porque son fáciles de convencer. Sí. Son, no, no son muy fáciles de convencer. Por esa cargavera. No. Es que o sea, falso. Tú, tú lo que te refieres es que falso. abran los ojos que, que los ¿Que no con los exagerados. Que abran los ojos con el hombre el normal. Que tú la saques los domingos bien claro. perfecto. Que tú le lleves su arreglo de flores un día, así perfecto. Que tú le regales, tú le puedes regalar un anillo, está bien. Pero esos hombres que te mandan, oh. Ay. hermano. Ay. Pero aquí hay tipos que mandan de una guagua completa de flores. Ah, aquí, ¿sí? sí, claro. De flores Ay. completas, que le pagan un risol de que a la familia completa. Son detalles, no, aquí, no, aquí hay. hay sí no pero del que riso, no, 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 del resort, a ves? la familia completa <laughs> se, lo <llevan. risa> se lo llevan a la familia vamos risor sí pero eso eso no, es un falso eso no es malo, no, no es malo <laughs> si pero al final <laughs> no es un falso no es un falso, pero no es no es la falso. Eh, hermano es una realidad lo que él está ofreciendo sí. pero tú le puedes preguntar a la mayoría de mujeres que están bajo esa situación o que han aceptado una propuesta así, son infelices. Y eso más y tampoco recomiendo de que, que se logra la boda mientras con mucha parafernalia y muchas cosas. ¿Cómo debe ser la boda? la boda? Sencilla. Ah. Sí, debe ser sencilla. Porque entre dos, sí, entre dos, claro. Pero tiene entre el cuarto para hacer grande. Pero terminan de una vez. Eso se acaba de una vez, hermano. Eso es falso. Eh, eso es falso. Pero <laughs> bueno, ¿verdad? Eso es falso. <laughs> Pero no son todos. De, de, no. Y otra cosa, ¿tú sabes qué destruye mucho? ¿Qué? Esa exposición en, la, en las redes. Una besadera ¿Qué? y un agarro aquí. Ay, y Brian, que tú mi mujer, y que tú mi otra. No, mentira. Porque la relación es de dos. Eso de intimidad, es de pareja que usted esté en Dubai, está bien, tienes una fotico, pon una vainita, pero, pero no, pero no un grupo. Pero mira, ahí yo tengo Brian entra, entra, entra Brian, entra oh. de una vez. Brian, tiene su novia, ajá. pero Brian vive subiendo muchas fotos con la Ay ay <laughs> ay, 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 <laughs> ay, ay. Yo soy yo, ay, soy, yo soy, eh, yo soy un eh, story time eh, o algo es. Que ay, ay, escucha, un es? story time eh, es que yo salgo el viernes, ajá. me voy a un hotel, un, una, un fin de semana, un Airbnb ajá. y el domingo le hago un recap de todos los videos que nosotros hicimos, todo lo que el viernes oh. sábado, domingo. Eh, mira, disfruta, disfruta, disfruta tu vida sola, amigo, Solo. Porque oye, lo que pasa, en un mundo eh, como tú estás, mira, porque estos muchachitos que prueban el lindón y vaina. No, que prueban no. Es un yankee. Pero hay tipos que tienen más que él. Y si la mujer está muy buena y tiene debilidad mental, tú se sabes va. que va a caer. Porque la mujer que tú consigues con regalo, oye, la mujer que tú consigues con regalo, el regalo más caro que le dan se va con ese. Sí. Oye bien, la mujer que tú consigues con regalo y es así. No, 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 cómete, come tranquilo y callado. Es que come callado. Come No, mil veces. ¿Cómo eso? ¿Cómo mil, eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo callado. Tú te, tú te vas para tu risol callado, que nadie sepa. Tú mandas una foto que tú estás metido, qué sé yo, en pedernales por ahí. Y tú despistas a la gente. No, nunca, nunca. Y el fronteo el, fronteo, el fronteo. No, hermano, no voy con eso. No voy con eso. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, la tierra para allá. La tierra allá arriba. Sí. Yo voy allá. Sí, a, sí. Atiende, atiende. Yo voy allá, monto tranquilo. Tú nunca me has visto a mí, imaginar rara, de que fronteando no. cosas No, nunca, nunca. Debe de... El fronteo no es bueno, hermano. Nunca el fronteo no es bueno. Porque Pero aquí hay tipos... No, eh, no me dijo, no. Pero aquí hay tipos que dan de que en una discoteca. ¿Cuánto cuesta un médico una discoteca ahora mismo? 8, 000, mil 12.000 mil Pero tú pesos. te estás volviendo loco. <laughs> no, no, 8.000 pesos. ¿Tú no, lo no, yo, no, no, no. no, 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 el no. El ahora el yo como... Yo.. No, 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 no. Es que no, no, que no, 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 tacaño, no, 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 no no tomo alcohol, por ejemplo, yo no, yo no tomo alcohol. Ahora, comida, que tú sabes, lo que sea. Pero es injusto que una persona. Oye, que no toma sale, alcohol. No, to, no tomo alcohol, no tomo alcohol. Comida. Tal sí. vez tú crees que es una virtud. Muy mal hecho de tu parte. ¿Cómo ¿No es? Muy mal hecho de tu parte. <laughs> no puede, ejemplo, ser, no. puede ser, puede ser que sea mal hecho. Pero, por ejemplo, yo voy a un restaurante, lo que sea. Pero tú crees que es justo, Luisín y Boli. Tú que eres un ejemplo nacional. Amén. Eh? Tú amén. eres un ejemplo nacional. Amén. Que una persona que gane 30 mil pesos mensual de 8 mil pesos por un no, eso falta eso es no, una no. falta de respeto. Entonces, si, hay, si por eso somos tacaños, yo soy ¿Cuándo tacaño. se gasta en una noche? Una noche eh, eh, explícale, eh, explícale una noche de gato. Ah, Mira, se gata? Uno va a un restaurante Ajá. a hacer pregame. El, el priguén es un par de tragos, pan, pan, pan. una comidita bien bonita, tiene que ser bonita la comida, porque sí. ella le tiene que tirar fotos. Entonces, entre más, más linda ¿Qué la comida contiene es más esa cara, comida ¿Qué contiene? Eso tiene una pechuga de pollo oh, yeah. con una crema a la bechamel. <laughs> con unos romeros. <laughs> eh, sí. con unos romeros. Sí. Y tiene un postre entonces que viene rosado, que le emparten el, 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 el case, el que ah. bota humo. Ah, sí, todos los tragos tienen que botar humo. Un portado, un Todos los tragos tienen que se ven la cena? Ahí ¿eh? se van. 4800. Ay, María Santísima. 4, eso es. Anote. Cuatro mil Ay, María Santísima. Son las nueve de la noche. Cuatro mil ochocientos. Salí de ahí. 4.800. <laughs> dale, dale, dale. Voy a un bar. Sigue, eh, sigue. Voy a un bar a las 10. Voy a la, al bar. <risa> por eso <laughs> <¿Por qué> <laughs> que son pobres. Por eso <laughs> <¿Por qué risa> que son pobres. <laughs> <¿Por qué risa> <que son> pobre? <laughs> sigue, sigue. Voy al bar. En el bar, ella pide un trago de esos corteles de colores que vota humo de nuevo. ¿Cuánto muesta ese? cuatro y medio ay pero el, tú, el no, pero tú un el pecado del carajo cuatro y medio y cuatro son mil dos, yo me y o sea, no no, veo. no 900, 4, 800, 900. Más no ¿cuánto es? Eh, cuatro y medio y cuatro y medio son 900 pesos. 500. Ahí está. Ok. Ay, ahí beben dos tragos. O sea, que ya ahí van Ajá. 900, Ajá. 900, 1.600 pesos. 1, 1.800 pesos. Música, la bala. Mil Ay, Dios mío. Ahí arrancamos a las 12 para la discoteca. Ajá. La mujer. Pero Pope, espérate, espérate. En el bar, en el bar no es la discoteca, no. No, porque es el prig en ataque de las 12 de la noche. Falto, Ay, falta, la sí, falta, falta la discoteca. Falta la discoteca. Ay, sí. ah, pero pero la en, Mira. en el bar no se ve un solo trago. No, yo me dije dos dos. O sea, dos y me llevó fuego. A las 12 llega a la, la discoteca Ajá. y en la discoteca las mujeres Poppy no van y viven trago. No. Ella es de mesa para allá. ¿Y qué es una mujer Poppy? Una mujer Poppy es hija de papi mami. Sí. Mala papi mami, ok. okay. Mal acostumbrada, ¿Qué ¿Qué una Blanca, ¿Qué una mesa? papel así de camisa. Eh. Ajá. Rubia, por pues, no lo menos. Y esa chamaquita no bebe trago. Ella lo que le gusta es mesa. Mesa. Y la mesa, el mínimo de consumo. ¿Cuánto cuesta una mesa? 11.500. El mío. Pero ah, llamas, no, no, no. Ya, mínimo, ya bueno. te duele el sueldo y no ha comenzado el mes. ¿Cuánto, ¿Cuántos <laughs> motores tú llevas ahí? Pero tú te. ¿Cuántos motores? Hay? Por eso que son pocos. Nah, nah, no. ¿Cuántos, vete iniciales? ¿Cuántos iniciales? No, iniciales, nah, no, no, iniciales? No, ahí ya tengo tres iniciales de motores grandes. Una vez a 12 mil No, pero ya van por 25 mil pesos. Y él gana 30 mil. Y tú crees que es su sistema. Mujer dominicana, tú que me escuchas. No le haga caso a este tipo No, hay no hay esperanza. Oye, ahí no hay esperanza de nada. Ahora, si tú creaste tu gusto, porque hay un problema, entonces, al final nosotros, los feos. Es que tenemos que asumir el compromiso de esa bonita. Después que pasó el trabajo con él, uno tiene sí, que asumir sí. el compromiso. ¿Quiere que le sí. mande a uno? ¿Tú me entiendes? Entonces, no le haga caso a este blanquito. No, no. Ahí no hay esperanza de él. La... un Búsquese un hombre que le hable de blo, varilla y cemento. <laughs> y el chaval de Villa Mella. <laughs> no, no. Okay, bien. Una mesa, un cemento te lo apoya para tu casa. Pero tú te estás volviendo loco. Pero con eso tú haces tú compras casi una mejora. Con otro, con una, <laughs> una mejora. una mejora. te estás volviendo el loco. Que se se por eso es que, que no, no por eso que nos echan no, para adelante. No, no, pero ese sí, ese sí. No pusimos ahora. Tú te estás yo ahora. tengo un no. truco. ¿Cuál es tu truco? ¿Sabes que uno es de influencer. <risa> claro. <risa> <risa> ¿Cómo <la baila>? No, <laughs> no, 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 que yo conozco todos los dueños, todos los dueños de fiesta. Y si ponemos un título urbano, yo le digo al dueño de la fiesta. Yo te voy a subir tu fiesta, pero me claro. tienes que entrar mi bebida de cocinación. De la cocinación. No, eh, sí, la de cocinación? Sí, es la cocinación que te la dan gratis, ¿no es? No, que la meto yo, pero <laughs> Exacto. Es, <laughs> sí, no quiero que se acabe el podcast sin felicitar a un gran amigo, seguidor tuyo, Vamos que, a ver, para ya, ya, ya. Luis Carrero. Ey. Luis Carrero, quien es director regional de Humano Seguro. Así que felicita Ey, Luis Príncipe Carreño de parte de Homero Suárez no, Homero, ahí no, no, está no. la felicitación, tremenda empresa. eh. Así que Luis Carreño, felicita a Luisín, Creo felicidades, que... felicidades eh? príncipe. De, 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 director regional de eh, Humano Seguro. Ah, pues yo es el mío. Ya. Humano, Humano Seguro, mira. Y recuerda, bueno, batería Cometa. Ay. A la hora de empezar en una batería, como siempre. El Grupo Cometa, Grupo Cometa, ahí es que prende. Mira, saludos para Ana Luisa, una tuitera que hace unos hilos. Mira, ve, mira para el Mayanero el lunes. Mañana, ah, mañana, mira ahí tienen que venir para en punto, para que en punto también. Así que saludos para Ana Luisa que anda por el país, ir a promocional. Como no de gusto. Mire, de gracias, nos fuimos. Mira, nos vemos. No. <laughs> no vemos. <laughs> gracias, Nana. Sí, Naná, gracias, gracias. ¡Falso!